dueños no les gusta que metamos las narices en esta cueva de antigüedades. Normalmente tengo que pedir permiso para abrir este piso. Verá, en el 37 se perdió un tipo aquí. Desapareció mientras guardaba unas cosas aquí dentro. No me gustaría encontrarlo. Solo quiero averiguar qué es lo que está chupando tanta electricidad. Hemos firmado un contrato, ¿sabe? Que dice que no podemos tocar nada. Ese contrato se hizo cuando la energía era barata, Gómez. Tienen un buen problema de mantenimiento. ¿No ha oído nada? Vamos, Gómez. No me gusta esto. No está bien entrar aquí. ¿Qué ha sido eso? Yo qué sé. Yo qué sé. Debimos llamar a los dueños. ¿Qué será este chisme? Un tipo de frigorífico. Sobrenaturales. Cuidado con este aparato. Mirad lo que nos han plantado ahora delante de la puerta. Venga, aquí se le ocurre aparcar eso ahí. Tenemos que sacar a un tipo de la ambulancia. Esto es inconcebible, justo delante de la puerta. Empuje, vamos, lárguense, lárguense. Vamos. Venga, que es para hoy. Pasen. Pase, pase. Oiga. Se han pasado con el aire acondicionado. Gracioso. Cuidado. Cuidado con él. Ya está. ¿Ha medido sus constantes vitales? Congela los instrumentos. Transferencia de temperatura por contacto. Un caso interesante. Vamos a llevarle adentro. Habrá que estudiarlo. No hay problema. Monkeys nos dará permiso.
Eso es. Despacio. Con cuidado. Despacio. No le den esos golpes. Se llama Arnold Bisnater. ¿Bisnater? Bisnater. Nació en 1910. Ningún familiar vivo. Aparenta 30 años. Criogenia. Esa máquina le dejó al pobre más tieso que un bacalao. Eso me recuerda que esta noche íbamos a cenar juntos. La máquina fue construida en 1935 para Howard Huber. El multimillonario pensaba usarla él, pero no consiguieron el equipo. Bueno, ¿y qué? Hasta que el pobre Bisnater la probó en Venice. ¿Debo interpretar que es no? Vamos a ponerlo sobre la mesa y que nadie lo toque con las manos, ¿entendido? Voy a salir a comer, Dr. Hage, y tiene varias llamadas. Cubrámosle con la manta aislante. Deme sus constantes. Su temperatura es menos 27 grados y sigue subiendo. ¿Cuánto hace que salió del congelador? 2 horas, y lo recogimos muy débil. Fallo cardiovascular. Llamó una tal señora Simmelkrand de Kenosha, Wisconsin. Dijo que su hijo Randy echaba fuego por la boca y que temía perder su casa. ¡Que alguien encienda ese escáner! ¿Sabes? No es justo que me juzgues solo por lo de la otra noche. La temperatura está llegando a menos 28 sí, grados. Sí, muy bien. El rey de la hamburguesa no es precisamente Chef François, pero ¿tengo yo la culpa de que François olvidara reservar mi mesa? ¿Podéis darme corriente aquí? El señor Millet, el hombre invisible, volvió a llamar. Dice que ha venido 6 veces a verle, pero que usted le trata como si no estuviera. Se nos va. Tengo fibrilación ventricular. Está bien. ¡Denme corriente! ¡No! No iban a arreglarlo el martes. Recortes de presupuesto. Temperatura menos 29 grados. ¡Ah! Y su madre llamó desde la peluquería. ¿Se está parando? No, no es eso. Se derrite. Un polo andante. ¡Abran el congelador! Donna, quiten los estantes. ¡Vamos! Sí, crees que así cabe. Rápido, quítenle la manta. Le vamos a meter en el congelador de pie. Hay que volcar la camilla a la de 3. ¿Preparados? 1, 2, 3. Muy bien. Cierren la puerta. Cuidado con los cables. Eso. ¿28 grados? ¿27? Constantes estabilizándose. Señorita Nance, ¿desde dónde llamaba mi madre? ¿Dónde está? Comiendo. Pásamelo otra vez. No, mamá. Mamá, me gusta mi coche. No, de verdad. Sí, por muy abollados que tenga los guardabarros. Pues a mí me parece que un Dart del año 65 tiene encanto. Sí. No me puedo comprar otro coche. Pero eso no significa que... Mamá. Mamá, ¿quieres callar? ¿Quieres callar y escucharme? ¿Me escuchas? No me importa el coche que tenga Jimmy Havenstock. El doctor Havenstock. Yo también soy doctor, mamá, de verdad. Mira, ahora me tengo que ir, mamá, de verdad. Te quiero mucho, pero tengo que irme. Tenemos cosas que hacer, ¿sabes? Te quiero mucho, ya hablaremos luego, ¿eh? Adiós. Estaba hablando con las clientas de la peluquería. Y quería saber por qué su hijo no es un yapi. Va a haber problemas, te lo digo yo. Tienes dotes de adivinación. Lo que hacemos es importante. Viv podría suponer un enorme adelanto. ¿Y cómo nos tienen? Sin subvención, con los equipos rotos y un sueldo que haría llorar a un botones. Exacto. Mira... El problema son los resultados. Así de claro. Strickland quiere resultados, ¿entiendes? ¿Sí? ¿Resultados? Muy bien, estupendo. Te voy a enseñar resultados. ¿Qué tal esto? ¿Qué tal mi piel elástica, Ya. ¿Y tu investigación sobre las glándulas, Míralo. ¿Conejo grande? ¿Conejo pequeño? Echa un vistazo, dime.
¿No es un avance? Billy, no es humano. Cuando Monkeys era el director, las cosas eran distintas. Es un científico, comprende lo de los conejos. Pero ese tío, Strickland, es un hombre de negocios. Quiere resultados comerciales. Resultados que den dinero. Resultados que sirvan para la guerra. La guerra, ya. Bueno, se acabó. ¿Qué cree ese tipo que hacemos aquí, eh? Si Strickland quiere guerra, se la daremos. Compréndanlo, por favor. Doctor Strickland, General Till, ustedes le piden al Congreso que apruebe la construcción del arma más destructiva del mundo. Y que lo diga. Si viera lo que es capaz de hacer. El rayo de neutrones tendrá una inmensa capacidad de destrucción, pero será también el arma más limpia de nuestro arsenal, senador. Ninguna radiación. Lo que la hace doblemente peligrosa. Es un arma que se puede uno sentir tentado de usar. Washington prevé un enorme movimiento de protesta en todo el mundo y debemos tener la garantía de que si se construye ese rayo de neutrones, ustedes y la cúpula militar dispondrán de un lugar seguro y fiable donde albergarlo. Ya contamos con eso, senador. El búnker del rayo de neutrones se encuentra en un emplazamiento secreto. A la cámara que albergará el rayo se llega por un pasillo defensivo que es prácticamente imposible de atravesar. Y el Pentágono está dispuesto a lanzar todas las fuerzas de que dispone para probarlo. Discúlpenme, pero creo que antes de proseguir deberíamos informar a los senadores de los peligros que hemos observado en las simulaciones por computadora. Doctor Monkist. Caballeros, mi ilustre predecesor es un científico de gran cautela. Las computadoras nos han indicado que el rayo presenta algunos fallos que debemos subsanar. Pero eso es lo que pasa siempre con los descubrimientos. ¡Demonio! En cuestiones militares todo tiene fallos al principio, lo saben de sobra. Oh. Gente importante. Hola, doctor S. ¿Doctor Monkeys? Billy. Doctor Gaze, ahora estoy ocupado. Ya. Muy bien, está ocupado. Volveré luego. Así podremos hablar del tema en privado. Perfecto, doctor Gaze. No queremos que ellos se enteren todavía, ¿verdad? ¿Enterarnos de qué, doctor? Nada, nada. Se trata de algo del equipo de investigación humana. No hay nada que temer. Si el jefe dice que un proyecto es secreto, nosotros... ¿Un proyecto secreto? No, no es más que una cosilla en la que trabajamos. Algo con un enorme potencial comercial. Un descubrimiento que dará enormes beneficios. Esto es la guerra, general. Geis, o sale por esa puerta. Déjale hablar, Strickland. Perdone, doctor Moon, pero ha llegado el momento de mendigar. Caballeros, imagínense si pueden... Un ejército de soldados capaces de ver en la oscuridad. ¿Eh? Trabajamos en ello. Imagínense combatientes de unos 3 metros de altura. ¿Eh? También trabajamos en eso. Señores, traten de imaginar si pueden submarinistas capaces de respirar debajo del agua. Soldados corriendo a 50 kilómetros por hora. Piensen lo que podrían ser unos pilotos de jet con unos reflejos tan rápidos como los de un ordenador. ¿De dónde viene esta tecnología? ¿Eh? ¿Quién está trabajando en ello? Nuestro equipo de investigaciones humanas. Y desarrollamos una labor única en todo el mundo. ¿No está mal? ¿Doctor Hayes? Le esperan en su departamento. Tranquilo, tranquilo, colega. Nadie te va a hacer daño. Tranquilo, tranquilo. Vamos, no te pongas nervioso. ¿Dónde se han metido todos? ¡Amelia! ¿Qué demonios? He tenido varias llamadas mientras estaba fuera. Esto está helado. Oh, no. Él, ¿cómo ha podido salir? Abrió la puerta de un golpe y con el frío recupera las fuerzas. ¡Amelia! No hace más que llamar a Amelia. Llama un hombre que dice que cada vez que va a nadar le salen escamas. ¿Quién es? No me dio su nombre. Un criogénico entró esta mañana. Todo lo que toca se congela.
un momento. ¿En qué año se congeló? En el 37, en julio. ¡Amelia! ¡Earhart! ¿Qué? Ese año desapareció Amelia Earhart. A lo mejor es lo único que recuerda. Su pasero llamó para decir que rechazaron su cheque. ¡Mis conejos! ¡No! ¡Eh, Biff! Bueno, ya está bien, Biff Nater. Estos conejos son míos. ¡Quítate, él te va a congelar! Biff Nater, Biff, escúchame. ¡Amelia! Biff. Mira, ¿ves la puerta? Mira allí, ¿ves esos generales? Están buscando a Amelia. ¿Sabes? Por todas partes. Si alguien puede encontrarla, son ellos. La encontrarán, Biff, créeme. Muy bien. ¿Tú qué opinas? Solo un conejo, ¿eh? No. Una chocolatina congelada. ¿Eh, Biff? Estaba chupado. Ha sido toda una exhibición de destrucción. ¿Ha dicho que estaba congelado patógenamente? Es una especie de polo gigante. No tolera temperaturas normales. Para recargarlo, se vuelve a meter en la nevera. ¿Y congela todo lo que toca? Lo llamamos transferencia de temperatura por contacto, TTC. Tiene una aplicación militar tremenda. Imagínese congelar una bahía enemiga o... ¿Qué demonios? El Mar Negro entero. Un momento, general, doctor, al parecer hay algo que no entienden. La transferencia de temperatura le exige un enorme esfuerzo al grandullón este. Si le mandan congelar una bahía o incluso un lago pequeño, su temperatura subiría tanto que iría derechito al cielo. Ya, nosotros nos ocuparemos de eso. Llévenle al laboratorio uno del búnker militar. Un momento, doctor ese. No lo ha dicho en serio, ¿verdad? Es nuestro niño. No puede llevarle a la sección militar. Doctor Monk. Billy y él tienen más experiencia. Su experiencia no me interesa, doctor Monkis. Por fin hay algo de este proyecto que dará dinero. Deberían alegrarse. Lo hacemos. Nos alegramos, pero es que creo... No cuentan con medios técnicos. Exacto, jefe. Piensen lo que podríamos hacer aumentando los fondos. Edificios nuevos, más equipos... ¿Fondos? No pensará que voy a meter más dinero en este programa. Lo sé. Parece una locura. Ya lo sé. Efectivamente. Y ahora que vamos ganando, creo que deberíamos dejarlo. ¿Qué quiere decir con eso? Que se acabó, Hayes. Usted, el largo y su ridículo programa salgan por la puerta. Estamos perdidos. Si Humanay nos ha dado la patada, ya podemos despedirnos. No hay junta de investigación que nos dé trabajo. Esta vez sí que la he hecho buena. Largo, ¿juegas? Estamos buscando un pívot. No, gracias. Estoy dándole unos consejillos a mi hermanito. No, hombre. Tienes que moverte antes. Tienes que verlo antes. Vamos, ánimo, Billy. Lo dejaremos para otro día. Claro. Billy, ¿y si nos vamos? ¿Antes tienes que tirar? No pienso tirar. Escucha, amigo, te voy a explicar una cosa, ¿eh? Tengo 10 uniformes igualitos que este, muertos de risa en un armario. 10 uniformes de $16 cada uno. Muertos de risa esperando a que unos cuantos compañeros aprendan a jugar al baloncesto. Tira, largo. Por favor, Billy, no ibas a pedírmelo. Es verdad, pero escucha. Tu carrera de científico ha llegado a su fin. Despídete de ella. Mira, convéncete. La única baza que te queda es la liga de baloncesto. ¿De acuerdo? Anda, ahora relájate.
Venga, tira. Ánimo, ¿eh? Vamos, puedes hacerlo. Venga, vamos. Suelto, ¿eh? Suelto. Tira a cesta. Eso es. Eso es. Muy bien. De acuerdo, no es la solución. Pero a lo mejor si vuelvo a cuatro patas moviendo la cola o algo así, después de todo la humillación no es... Perdone, ¿no estará usted buscando un representante de...? Adiós, hija. Billy. Billy. ¿Sí qué? Tengo algo que hará que nos readmita. No merece la pena hacer nada raro, te lo advierto. Hablo en serio. Toma, ¿y yo? ¿Te acuerdas del suero glandular que les di a los conejos? El que los encogía, ¿no? Sí. Inyecté una fuerte dosis a otro animal. ¿No te habrás metido una dosis de ese veneno? Billy, tienes que comprender. ¿Comprender? Pero si lo que hacías con los conejos solo eran pruebas. ¿Cómo te sentirías si hubieses nacido en Watts, midieras 2,25 y no jugases al baloncesto? ¿Tienes idea de lo humillante que es eso? ¿Humillante? Eres un científico, hombre. Soy científico porque odio ser alto. Por eso dedico todo mi tiempo a investigar sobre el crecimiento. Quiero comprarme la ropa en tiendas para personas normales. Conducir un coche sin doblar el cuello. Dormir en una cama que me quepan los pies. Quiero entrar en una cancha de baloncesto sin que me entre una depresión. Quería ser bajito, Billy. Me inyecté el suero para ser pequeño. Él. ¿De qué altura? Muy pequeño. Él, ¿estás ahí abajo? Hola. Billy, tengo algo de ropa en el bolsillo de atrás. ¿Te importaría...? No me digas que tienes ropa de... No pretenderás que vaya por ahí desnudo. Gracias. Un chándal de Madelman. ¿Qué querías, un Giorgio Armani? Venga, venga, dámelo. Siempre te ha gustado la ropa de marca. Toma. Oye... ¿Te importa contestarme una pregunta? No, dime. ¿Cuánto tiempo te vas a quedar así? La hormona tarda unos 15 minutos en ser eliminada. ¿Así que introduces esa sustancia en tu sistema apretándote la nuca? Algo así. Se llama reflejo neurológico. Solo puedo hacerlo una vez por hora. Es increíble, ¿eh? ¿Sabes lo que significa para la ciencia? Y lo que significa para un ejército. Bueno, ¿qué opina? ¿Cree que el comité se lo ha tragado? ¿Compra el ejército de destornilladores de $700? Se lo han tragado todo de principio a fin. Es mejor que un chapuzón en un día de julio. Es impresionante. Si esos políticos de Washington vieran esto, les meterían en la cárcel y tirarían la llave al mar. ¿Cómo ha entrado, doctor Monkeys? Al construir ese arma han infringido todos los estatutos internacionales, todas las normas sobre arsenales nucleares. Sí, que hay sobre la Tierra, doctor. Esa es la diferencia que existe entre usted y yo. El Congreso es muy lento. Para cuando aprueben esto, estaremos todos criando malvas. El general quería construir ese arma. Yo quería vendérsela. Así es como se hacen los negocios. Ese rayo provoca una reacción en cadena que no controlamos. Las simulaciones en computadora... Solo son simulaciones en computadora. He visto cómo desaparecía una isla. La próxima vez podría ser todo el océano. ¡Es peligroso! La bomba atómica también lo es, doctor. ¿Y prescindimos de ella? Lo siento mucho, doctor Strickland. Se me coló.
Llévenlo al laboratorio de la sección militar. No, esperen, es peligroso. Podría destruir el mundo. Tenemos al sujeto para los experimentos con el hombre de hielo. ¡Amelia! ¿Sabes lo que harían contigo? Lo que están haciendo con Bifnater. Exacto, son inhumanos. Por eso no vieron al señor Electricidad. ¿A Johnny Bukowski? Sí, ni a la chica telequinética. Lo que tenía esa maravillosa... Encargada de vigilancia, la que no dejaban en paz. Sí, la niña era una delincuente y tenía una agente de vigilancia preciosa. Pero a lo que voy es que nuestra política siempre ha sido proteger a los bichos raros de esos locos. Así que, ¿por qué vamos a cambiar de sistema ahora que tú lo eres? Porque es la única manera de recuperar nuestro trabajo. Escúchame, él. La gente diminuta interesa a más personas. Piensa en las aplicaciones industriales, hombre. Piensa en los hoteles, los hospitales, las líneas aéreas. Piensa en Disneylandia. ¿Y no crees que el gobierno acabaría comprándolos? Mira, si trabajo para cualquier otro, mi trabajo y yo terminaremos siendo alto secreto del ejército. La cena. Y ahora escuchen ustedes... ¿Sabes lo que más me deprime? Si son las Billy hamburguesas, no están crudas. Informativo nacional. Lo que más me deprime es que de ahora en adelante los bichos raros no tendrán dónde acudir. Éramos los únicos. El Senado y la Junta de Jefes del Estado Mayor se reunirán hoy con la Plana Mayor de Humanidad para tratar sobre la construcción de la que se considera un arma nuclear sin precedentes. El rayo nuclear portátil es limpio y no deja residuos radioactivos. Pero deseo recalcar que el Congreso no autorizará la construcción ni la prueba de este arma hasta que se haya comprobado rigurosamente la seguridad del local que la albergue. ¿Un rayo de neutrones? ¿Es en serio? El doctor Maunkis dijo que el proyecto era tan peligroso que no lo construirían. Perdieron dos veces la oportunidad en las simulaciones por ordenador. ¿Oportunidad cuál? ¿Los Ángeles? El mundo. Nada menos. ¿Dónde estará el doctor Maunkis? ¿Vais a secaros? ¿No? ¡Bonitas bicis! Radio Makuto, sus fetiches favoritos. ¡Billy! Doctor Mon. ¿Qué voz tiene? ¿Dónde está? El rayo de neutrones. Sí, lo acabamos de ver en la tele. ¿Qué le pasa? Strickland. ¿Strickland qué? Oiga, ¿dónde está? Laboratorio militar. ¿Doctor Mon? ¿Doctor Mon, qué? Esto es una fantasía, Billy. Me vas a meter en otra de tus fantasías. De eso nada, es una operación de rescate. Y hay que darse prisa, el doctor Mon debe estar muy mal. Lo más sensato sería coger el teléfono y llamar a la policía. Strickland se merienda a los senadores, hará lo mismo con la policía. ¿Y no se deshará de nosotros? Sí, de nosotros dos, sí. De la población de Venice, la del estado de California a lo mejor. Pero aquí de lo que se trata es de bichos raros, él, de bichos raros. ¿Por qué aparcamos aquí abajo? Billy. ¿Has hablado con él? Ya te he dicho que le llamé. ¿Y qué dijo? Pues ya sabes, dijo que hablaríamos. Dijo que hablaríamos. Sí, más o menos. ¿Más o menos? ¿Cómo de más o menos? ¿Quieres tranquilizarte? Dijo que nos vería. ¿Que nos vería? Sí, por decirlo así. ¿Te estás escuchando? ¿Te das cuenta de lo que dices? Ese chaval no puede ni verte. Llegó un momento en que me cansé de Chuck Berry. Se pasó y ya está.
Ya, pero le aterrorizaste con la pistola de agua. Fue una broma. Una broma, él. Estás exagerando las cosas. Pudo haberse electrocutado con el agua, así que no creo que nos reciba con los brazos abiertos. No, no dijo precisamente eso. ¿Qué fue lo que dijo? Pues... dijo que si nos volvía a ver, nos volaría la cabeza. ¡Johnny! Ha sido un buen disparo de bienvenida. Tu puntería ha mejorado, colega. Muchacho, debes estar bastante desinflado después de un esfuerzo semejante, así que, ¿por qué no sales y hablamos? ¡Eh! Vaya, hombre. Tienes buen aspecto. ¿A ti qué te parece él? Está bien. Mira, Johnny, ya sé que la última vez que nos vimos dejamos un par de cosillas pendientes, pero... muy bien, oye, te pido perdón por lo de la pistola. No tuvo gracia, lo reconozco. Pero verás, 46 horas seguidas de Chuck Berry es un poco excesivo, ¿no? Johnny, ¿quieres bajar las manos para que podamos hablar? Solo va a ser un momento, ¿de acuerdo? Hasta te he traído una oferta de paz. Los grandes éxitos de Chuck. ¿Qué más puedo hacer? Ya la tengo. ¡Caray! Es increíble. ¿Has soltado dos descargas y aún te mueves así de rápido? Sí, cada vez es peor. Estoy bastante flojo, pero con la electricidad estática del aire me recargaré en 2 horas. Bueno, ¿qué quieres, Hayes? Convertirte en un héroe, Johnny. ¿Eh? No me interesa. ¿Cómo que no te interesa? Te estoy hablando de ser la noticia del día, de ver tu nombre. No me cameles. ¿Qué pasa? ¿Humanidad necesita un arma secreta nueva? Ya no trabajamos para ellos. Te ha dicho la verdad, Johnny. Nos acaban de despedir. Entonces, ¿para un número de circo? ¿O es que el departamento de agua y electricidad necesita más corriente? No es eso. Mira, me da igual. Lo único que quiero es vivir aquí. No hay tormentas, hay poca agua, y la asociación de músicos me manda bastante dinero para comprar chucherías. Estoy contento, ¿vale? ¿Y solo? En mi último concierto de rock recibí una descarga de 20.000 voltios, ¿no os acordáis? Ahora traigo la electricidad. Cuando entro en una habitación, las luces bajan, mis dedos lanzan chispas. Tengo los ojos fosforescentes. Soy un bicho raro. ¿Acaso sabéis lo que es eso? No. Un servidor es normal. ¡Es esa chica de la esquina! ¡Que alguien haga algo! ¡Está destrozando el local! ¿Crees que esa chica podrá ayudarnos a liberar al Dr. Hunt? Se llama Gloria Dinamo. Tiene 17 años y es telequinética. Nadie sabe quién fue su padre. Su madre dice que venía del espacio exterior. Pero el problema es que está internada en el manicomio de Camarín. ¿Qué le pasa a mi coche? Es la batería. ¿La batería? Pero si la puse nueva la semana pasada. ¿Qué está chupando corriente? ¿Cómo tengo los ojos? Como dos bombillas. Y además, la voz te suena rara. Será mejor que no entre el señor Fuegos Artificiales. ¿Por qué nos quedáis los dos aquí y tratáis de recargar mi batería, eh? ¿Podrías averiguar cuál de las dos manos es positiva? ¿Eh? ¿No dispares a un tipo normal? Es tan normal como nosotros la dejamos ser. ¿Llama usted normal a lo que hizo en esa tienda?
Unas chicas le echaron un frasco de perfume en la cabeza. La pusieron furiosa. ¿Y su reacción le parece normal? Desde luego no es delictiva. Mire, Scanlan, yo lo único que sé es que si esa chica sigue encerrada, todo lo que he hecho por ella durante estos 3 años habrá sido inútil. Y nada nos gustaría menos que eso, ¿verdad? Doctor Hayes. Hola, señor Scanlon. ¿Qué tal? Bob. Bob, claro, claro, me acordaba. ¿Conocerá a la agente de vigilancia de Gloria, la señorita Jane, Miller? Jane, Jane. Olvídelo, Hayes. ¿Después de lo que hemos pasado juntos? Discúlpeme, doctor, pero esta visita no tendrá que ver con Gloria, ¿verdad? Bob me ha leído el pensamiento. Es nuestra prueba habitual de las 30.000 millas. Se la hacemos a todas las personas. Pues a Gloria no se la hará, Hayes. Quiero que se sienta un ser humano, no un bicho raro. Más pruebas en humanidad. La última vez la ayudaron, ¿o no? Esta vez podrían hacerla volver atrás. Hace 3 años, señorita Miller, ¿no es mejor que tenerla encerrada aquí? Glo. ¿Qué tal, flacucha? Estamos aplicándole temperaturas extremadas para descubrir sus límites. Tengan cuidado de no matarle. En el caso de Monkeys falta poco. ¿Han averiguado a quién intentó llamar? Estaba demasiado drogado para hablar. ¿Estás loco? ¿Dónde tienes la cabeza? Debajo de estas vendas estallando de dolor. ¿No le has enseñado educación a esa chica? Hayes, es una infracción de su libertad condicional. Si Scanlon se entera, ella volverá a la cárcel. Si no hubiéramos aparecido, ahora estaría en la cárcel. De acuerdo, de acuerdo. Eso no puedo rebatírtelo. Mira, Hayes, no tiene más que 17 años. Es una cría y lo que le pides es peligroso. Estoy preocupada por ella. Jane, soy Billy, ¿vale? Ya sé que pedimos mucho, pero piensa en cómo puede ayudar a Gloria una experiencia como esta. Plantéate eso también. Ayudarla a utilizar sus poderes de forma constructiva, a tener confianza en sí misma, a valorarse, a demostrarle que ser un bicho raro es ser especial. Y no es nada malo. Gloria, ¿cuándo hicieron Hayes y él su numerito contigo? Hace año y medio. Creo que acabas de contestarme, pero no apostaría por ello. Hace año y medio. Anda, sí habla. Estupendo. Ahora yo te hablaré a ti y si seguimos así un rato tendremos lo que se llama una conversación. Hace año y medio, ¿eh? En julio hizo 2 años que me vieron a mí. Ya lo sé. ¿Lo sabes? ¿Te importa decirme por qué? Estaba en el concierto cuando pasó. Jane me llevó a verte. ¿A verme a mí? Me tomas el pelo. Me gustaba tu música. Y me sigue gustando. No tendrás alguno de nuestros LPs, ¿no? Los 3. ¿Eh? ¿Una coleccionista? Supongo. ¿Vas a sacar alguno más? No. Después del accidente, ya no toco como antes. ¡Cuidado, colega! ¿Estás bien? Es el agua. ¿El agua te ha hecho eso? Sí. ¿Lo has hecho tú? Sí que eres una delincuente. ¿Cuándo quieres hacerlo?
Vamos a comprobar. ¿Manta aislante? Está. ¿Medidor de temperatura? Lo tenemos. Vale. ¿Tenemos las chocolatinas? Están. Que no son para que te las comas tú, hombre. Tengo hambre. Hola, Tom. ¿Qué tal le va? ¿Has visto el trasto que me he agenciado? ¿Tiene algo que ver con alguno de sus experimentos? No, me gustan los helados. Ah, he oído que iban a cerrar su sección. Supongo que me avisarán. Hasta luego. Escucha, Tommy. ¿Es verdad que disparan en cuanto ven a alguien en la sección militar? Está de guasa. No se le ocurre asomar la nariz por allí de noche si no quiere ver a Dios antes de tiempo. Sí, lo suponía. Vale, era solo curiosidad. Hola, amigos. Está prohibido entrar en esta zona, señor. Oh, no para el equipo de baloncesto de la compañía. ¿Es que no se lo ha dicho nadie? Bueno, tenemos nuestra primera reunión en la sala de conferencias del nivel 1. Por cierto, necesitamos un buen alero, si ustedes saben. Identificación, por favor. Claro, identificación. Identificación. Muy bien. Escuchen, ¿sirve una tarjeta del club de fans de Tina Turner? Me parece que no. No ha estado mal. Hayes, me siento ridículo con esto encima. El que las tuvieras en casa no es motivo. Somos un equipo, el uniforme nos une un poquito. Además, las tenía en casa. Hay una enorme corriente de opinión, tanto en el país como en el extranjero, contraria a este tema. Los rusos están cagando de miedo. Al parecer no son los únicos. Ustedes saben, como sé yo, que nosotros no usamos armas nucleares. Lo que hacemos es almacenarlas. Por lo menos, esa es la teoría. ¿No? Claro que sí. Ahora bien, si queremos vender esa teoría al pueblo, lo que es imprescindible es demostrar que ese almacén, ese búnker donde albergarán la nueva arma, es seguro. Verán, esa es la baza para conseguirlo. Bueno, ya estamos. ¿Todos preparados? Sabéis, esperaba un poquito más de entusiasmo, ¿eh? Veréis, yo estoy muy contento con nuestro plan. Porque estamos preparados y somos un equipo bien organizado. Hemos cubierto todo lo esencial. ¿Está cerrada? Está cerrada. No pasa nada. No pasa nada. La echaremos abajo. Se disparará la alarma, Billy. Iremos deprisa. ¿Puedes hacerlo, Johnny? ¿Es Springsteen el jefe? Estupendo. Intenta que no suene un trueno, ¿vale? Bueno, todos atrás. Johnny, ¿estás bien? No he soltado ningún trueno. Vamos. Jane, coge la manta. Oh, no. ¿Qué pasa? El calor de la puerta ha activado el dispositivo antiincendios. ¿Y qué? Que como meta un pie ahí, acabo frito. Exacto, el agua le electrocutaría. Entonces, ¿cómo entraremos? Ya lo pensaremos. Vamos. Pensaremos algo. Johnny, mete la camioneta en el laboratorio. Saldremos enseguida. No te preocupes. Gloria. Vamos. Anda, ven. Senador Donner, comprendemos su preocupación. Y puedo asegurarle que la palabra humanidad es sinónimo de seguridad. ¿Sí?
¿Ocurre algo, doctor? Alguien ha entrado en la sección militar. ¡Alto! ¿Glo? Buena idea. Glo, adelante. Buen salto. De verdad les divierte hacer eso. Sujétalos. No, ahora mismo volvemos. ¿Es él? Sí. ¿Qué lleva puesto? Lo llamamos traje de refrigeración. Nos facilitará mucho el trabajo. Billy. Sí. El doctor Mon. Hay un interruptor para abrir desde dentro. Ya, ¿y quién va a apretarlo? Yo. ¿Te lo había contado ya? Sí, te lo dije. Lo que nos faltaba. ¿Cómo demonios han podido entrar? Los guardias están bastante alterados. Hablan de rayos en los cerrojos y de ametralladoras que vuelan. ¿Tienen su descripción? Sí, señor. ¿Y? Tres hombres, una mujer y una adolescente en una camioneta de helados. ¿Una qué? Tranquilo, él. La altura no es ningún problema con tal de que te olvides de ella. Ahora te voy a poner... Cuidado, ¿eh? Oh. Dame el cordón. Toma. Oh, 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 oh. Salta desde ahí y ya está. ¿Que salte? ¿Te has vuelto loco? ¿Que salte? No, no, nada de saltar. Jane, ve soltando poco a poco. Él salta de una vez. Vale, vale, ya voy. Muy bien. ¡Sujeta! Eso es. Ahora, despacito. Muy bien, ya está. Ya está, un poco más. Eso es. Me metes en cadáver en general. Venga, hombre, que ya estás casi. Eso es. Así, muy bien. Vale, ahora columpiate. ¿Columpiate? Columpiate, columpiate. Vamos, como en las clases de gimnasia. Eso es. Todo sea por la humanidad y la ciencia. ¡Oh! Olvídate del balón, lo tuyo es ser trapecista. ¿Billy, lo tienes? Sí, sí. Bien. Venga, Billy, hombre, quítame esto. Ya voy, un momento. Jane, ve a ver al doctor Mon y desconéctale. A ver si consigues que hables. ¿De qué efectivos militares disponen aquí? De una compañía, señor. Sáquelos y que rodeen el edificio. Doctor Monkeys, doctor, doctor Mon, ¿me oye? Doctor Monkeys, soy Lincoln, soy él, él. Hola, aquí, Lincoln. Aquí. ¿Qué le están haciendo? ¿Qué pasa? Rayo de neutrones. Lo han construido. Es real. ¿El rayo de neutrones es real? Es real. Al mundo. Doctor Mom, doctor Mom. La camioneta la conducen el doctor Hayes y el doctor Lincoln. ¿Qué cree que quieren? A Bidnator y a Monkey. No conseguirán salir vivos de aquí. Él, dime. ¿Qué pasa? Parece muerto. Me miró y se desmayó. Malas noticias, Billy. El rayo de neutrones está construido. Strickland lo esconde en un búnker que está en el desierto. ¿El doctor Mon se enteró? Mira, tenemos que salir de aquí o harán otro tanto con nosotros. Te presento a mi sudadera. Thank you.
Lleva al doctor Mon, yo me encargo de Biff. De acuerdo. Las chocolatinas. ¿Qué chocolatinas? ¿Se te han olvidado? Vamos, rápido, vámonos. Cállate, hermosura. Puede que algún día seas un hombre y seas el cantante de un grupo de rock. La gente vendrá a verte de todas partes, a oírte tocar hasta que caiga el sol. Verás un luminoso con tu nombre. Johnny Bigood tocará esta noche. Dios. Anda, que olvidarte de las chocolatinas. Ya te he dicho que lo siento, ¿no? Gloria, déjalos en el suelo y vámonos pitando. ¡Ustedes! ¡Vuelvan! Lo que podría ayudar es el chico del ejército. Tú tranquilo, Biff. ¡Quieto! ¿Por qué no salimos de aquí? Así podrás estirar las piernas. Vamos todos a la camioneta, ¿eh? Biff, por aquí, por aquí. No, 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 no. Por aquí, vamos, vamos. Vamos a la camioneta. ¡Amelia! ¿Quién es Amelia? Tú. ¿Qué? Aquí la tienes, Biff. Te la he traído. ¿Qué pretendes, Gaze? Meterle en la camioneta, ¿entendido? Olvidaste las chocolatinas, así que sígueme la corriente. La hemos encontrado. Es Amelia. ¡Amelia! ¿Amelia? ¡Eso es! ¡La misma, gigantón! Salúdale. Salúdale. Hola. Amelia va a subir a la camioneta. ¿Por qué no vienes tú, eh? Así podréis charlar. Tenemos que sacarle de aquí, así que... Saluda, saluda, Amelia, saluda. ¿Hola? ¿Johnny? ¿Johnny? Caramba, esto es serio. ¿Johnny, estás loco? ¡Ven aquí! ¡Nos vamos, hombre! ¡Venga! ¡Le estoy dando un concierto a la tropa! ¡Venga, vámonos de aquí! ¡Venga! Mira, Bill, Amelia tiene una chocolatina, pero si la quieres tienes que entrar en la camioneta, ¿eh? Buen chico. ¡Mamelita! ¡Vamos al congelador! Van a salir. Aquí la tienes, Bill. Toma. Lanzar un par de morteros. Pongan dos morteros en la puerta. Estupendo, podemos irnos. ¿Qué hacemos cuando se despierte? Ya se te ocurrirá algo. ¡No nos dejarás aquí, Hayes! Vámonos. ¿Y él? ¿Dónde está? ¿Él? Lo siento, colega. Dios mío. Ya era hora. No vuelvas a hacerme una cosa así. Bueno, ¿dónde está mi ropa? ¿Tu ropa? Vámonos. Bloqueen la carretera. Rápido, bloqueenla. ¿Cómo has podido olvidarte mi ropa? Lo siento, ¿vale? Están bloqueando la salida. No pienso salir desnudo. Vosotras, y detrás. Bien. Johnny, ¿te queda otra descarga?
Calculo que mañana van a tener que salvar el pellejo. Están presenciando imágenes en directo de París, Nueva York, Moscú y Londres de lo que se ha convertido en la protesta espontánea más multitudinaria contra una nueva arma militar. El rayo nuclear aún no ha sido construido, pero hoy se dará el primer paso si el búnker que lo albergará pasa la prueba de seguridad a la que se le está sometiendo en California. Nuestra corresponsal Cindy Sonnet. El búnker que albergará el rayo de neutrones está siendo atacado a lo largo de toda la mañana. El ejército de tierra, los escuadrones especiales de las fuerzas aéreas, ni los infantes de marina han conseguido atravesar la barrera secreta del búnker. Los marines no están teniendo más suerte en este momento, senador Donner. Bien, estamos impresionados. Francamente, esta mañana yo tenía mis dudas. Supongo que se referirá a la otra noticia del día, la entrada en el complejo militar de alta seguridad de Humanidine, efectuada por un grupo de subversivos denominados los inadaptados de la ciencia. Sí, fue bastante asombroso. Verdaderamente asombroso ver cómo 5 personas vestidas como un equipo de baloncesto atravesaba aquella barrera humana. Parece que lo usaban para hacer prácticas de tiro. No hay forma de conseguir que funcione. ¿Cuánto queda para llegar a ese búnker? 5 kilómetros por el siguiente camino de tierra. Me siento ridículo con esto. Totalmente ridículo. Espero que Billy encuentre algo. Johnny. ¿Eh? ¿Dónde están Jane y Glo? En el baño. Les dije que vigilaría. Oh, no. Vestían uniformes de baloncesto, aunque se autodenominaban unos inadaptados de la ciencia. ¿Nos irá a comer la caja entera? Un antojo de chocolate. En el equipo de investigaciones humanas de Humanidine. Pero Strickland, su más inmediato superior, cree que el uniforme de los inadaptados de la ciencia, blanco, rosa y negro, está directamente inspirado en el rojo. Estos son extra, extra grandes. Y estos muy pequeños. Están capitaneados por no creo que le quepan. Son regalos. Para unos amigos. Se cree que Hayes simpatiza con las organizaciones subversivas. Su portavoz de Humanidine afirma que Hayes era conocido por su comportamiento poco convencional en su facultad de medicina. En Washington se especula sobre la posibilidad de que los inadaptados de la ciencia se encuentren aún en... Quédese con el cambio. Se han distribuido fotografías del doctor Hayes. Gracias. La policía, muchas gracias. Los periódicos y la televisión. No había zapatos, pero el resto seguro que vale. Estupendo. Dicen que somos una organización subversiva. ¿En serio? Soy un subversivo. ¿Tenéis idea de lo que pensará mi madre? Son antiguos empleados de Humanidine, el doctor Telford Muskett y el doctor... ¡El largo! ¡Yo le conozco! Y una delincuente juvenil condenada a prisión... No, señor, créame, no tenía ni idea. Si tienen alguna idea de dónde pueden encontrarse, llamen a este número. 213-555-2147. Repetimos. Como la arena de una clepsidra, son los días de nuestra vida. Esto es una locura, Hayes. ¿No pensarás entrar en un recinto vigilado y atravesar una barrera que ni el ejército, ni la marina, ni las fuerzas aéreas han podido vencer? Exactamente. Si no lo hacemos ahora con tantos periodistas pendientes, no se hará nunca. He estado oyendo la radio. Los marines ni siquiera tienen posibilidades de entrar. Pues claro que no. Yo ayudé a proyectar ese búnker. Es imposible que entre la gente normal, ni las máquinas. Strickland no habría aceptado todas estas pruebas si no fuera así. Pero vosotros, con la ayuda del señor Bidnater... ¿Cómo anda?
20 grados. ¿Amelia? 32 grados son mortales para él. Mira, ya sé que corremos peligro, pero es la única manera de salir de este embrollo. Billy tiene razón. Si conseguimos entrar ahí y mostrarle el rayo de neutrones a la prensa, le haríamos un enorme favor al mundo entero. Es verdad. Un momento. ¿Qué son esas caras de desaliento que estoy viendo, eh? Ayer derrotasteis a un ejército entero. ¿Es que no os dais cuenta? No, ya veo que no. Dejadme deciros una cosa sobre lo de anoche, ¿eh? Anoche me sentí más satisfecho de mí y de mi trabajo que en los 5 últimos años de mi vida. Lo digo en serio. Mirad, si queréis ir por ahí pensando que sois un montón de bichos raros que no sirven para nada, me da igual, allá vosotros, pero cuando yo os miro, veo otra cosa, veo un equipo. Un equipo que sé que puede cambiar el mundo de hoy. Bueno, inadaptados, ¿vais a moveros o no? Yo seguiría a este hombre hasta el fin del mundo. Gracias. Espera a que termine este día. Jane, ¿sí? ¿Te importa dejarme la barra de labios? Claro que no. Gracias. Lo decías en serio, ¿verdad? Lo de que era más importante que cualquier otra cosa. Jane. Siempre he sido un fantasma. ¿Sabes? Siempre se me han ocurrido locuras francamente raras. Para que las hicieran los demás. Pero te diré una cosa. Anoche lo hice bien. Estuve bien. ¿Me estoy volviendo un creído? Deberías haberme llamado. Lo intenté. De verdad, lo intenté. Y salió tu contestador. Si tu nombre empieza por B y tu apellido empieza por ya, H... puedes meterte tus noches románticas en... Capté el mensaje, lo capté. Te rendiste demasiado pronto. No, fui un idiota y me lo merecía. Eso es cierto, te lo merecías. Boletín informativo. Los marines pueden haber ganado en Iwo Jima, pero no han conseguido atravesar la barrera del búnker militar de Humanidine. ¡Es hora de actuar! Los marines están saliendo en este momento del búnker con aspecto cansado y derrotado. Como pueden ver, los miembros del Pentágono y de Humanidine están encantados. Tom, me imagino que la reacción que se está produciendo en Nueva York es distinta. Tienes toda la razón, Cindy. La reacción que nos llega del mundo entero no es favorable. La gente se pregunta descorazonada quién será capaz de impedir la construcción de esta nueva arma mortal. ¿Quién será su salvador? ¿Temperatura? 24 grados. ¡Amelia! Iré detrás con él. ¡Eh, Johnny! ¡Glo! ¿Johnny? Creo que nos llaman. Se está muy bien aquí. Es muy tranquilo. Todo esto no crece sin agua. Eso estaba pensando. Que a lo mejor algún día encuentro algo que me haga abandonar el desierto. Podría acompañarte hasta que te decidieras. Este año acabo el bachillerato y con ver a Jane cada 15 días... No, Gloria, no es eso. Tendré 18 años. No me importa vivir en el desierto. Para mí será más seguro. No. ¿Por qué?
Mira, eres una chica estupenda. ¿De verdad? Pero no pensaba que tú... ¡Anoche me besaste! También besé a Jane. Hasta besé a Billy. Estábamos contentos celebrándolo. Somos un equipo. Casi una familia. Igual que en el instituto. Todos decían que eran mis amigos, que les caía bien. ¡Hey, Glo! ¡Qué pelo tan bonito! ¡Me gusta cómo vistes! Me caes bien. Eres como una hermana. No quiero ser tu hermana. Me has mentido. Igual que los demás. No te he mentido. Reírse de mí. Eso es lo que hacen no, todos. Gloria. ¡Ríete! Gloria. ¡Gloria! No. No, no tenemos no prisa, es la ¿sabéis? Mejor solución. No, 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 no. Si me quedo aquí, quizás pueda hacer algo. Así que salid. Marchaos enseguida. Vamos, vamos. ¿Y Jane? Ahí dentro, con Biff. ¿Dónde está Johnny? Bueno, venga, vámonos. Vamos, Johnny, sube. Voy un momento para tener una bronca. Arranca de una vez. ¡Me rindo! ¡Soy todo suyo! ¿Qué ocurre decirle a Glo que la quieres como una hermana? Nos están siguiendo. Nos van a coger más rápido. Pues písale. Eso estoy haciendo, pero este cacharro no corre más. Cuidado, hombre. ¿Tiene quinta este chisme? Nos van a alcanzar. ¡Dale más, chico! No sé dónde está el desvío. Ahora a la izquierda. La pregunta que se hace todo el mundo, senadores, ¿de verdad nos hace falta una nueva arma nuclear? Permita que sea yo quien conteste. El fundamento de este país estriba en su fuerza y su capacidad de liderar el mundo. Y los que no quieren que estemos en cabeza son unos cabezas duras. Mientras tengamos un sitio seguro donde albergar este arma... Bueno, ¿qué pasa? ¿Quién? Son los inadaptados. El grupo que entró anoche en las instalaciones de Humanidad. Repito, al parecer se trata de los inadaptados de la ciencia. Vienen conduciendo una camioneta de lados. Al parecer, sí, los estoy viendo. Dos coches patrulla persiguen la camioneta, que aparentemente se dirige hacia la entrada del búnker. Como granos de arena. Así son los días de nuestra vida. Vamos. Johnny. Venga, rápido. ¿Lo han visto? Increíble. Es como si una descarga eléctrica le saliera de las manos. Quiero un helicóptero en la cima de ese montículo. ¿Por qué un helicóptero? No pasarán la barrera de agua. Por si acaso. Y si es así, el rayo de neutrones subiría en el ascensor y saldría como una luna llena ante el mundo entero. He pagado por ello, Strickland. Y créame, el arma será mía. Jane. ¿Qué les ha pasado a estos dos? ¿Será por...? ¡Vamos!
Vamos, daos prisa. No puede ir más rápido. Gloria, ven aquí. Nos estamos retrasando. ¿Temperatura? 25 grados y sube. Si la barrera de agua es tan poderosa como dijo el doctor... El doctor Mon es muy exagerado, ¿sabes? Así entre nosotros, yo diría que no es ninguna exageración. ¡Ah, rápido! ¡Vamos! Es una puerta muy sólida. Eso lo vemos todos, está clarísimo. La puerta es muy grande. Pero ¿cómo podemos saber qué es lo que hay detrás? Esa es la cuestión básica. Esa barrera de agua tal vez no sea nada. Es posible que sea un estanque pequeño del tamaño de una bañera. ¿Para qué dejar que nuestra mente se llene de ideas negativas antes de haberla visto, El doctor Mon dijo... Él diseñó el chisme, ¿sabéis? El doctor Mon dijo que Biff podría encargarse de ello. Vamos, ¿qué ocurre? El doctor Mon podría ser un embustero. ¿Y qué hacemos ahora, Hayes? Biff no puede con eso. Vamos hacia allá. ¡Adelante! ¡Vamos! ¿Qué hacemos ahora? Hace tan solo unas horas eran unos traidores. Ahora son la esperanza del mundo. Los inadaptados de la ciencia, sean un grupo subversivo o simplemente unos empleados resentidos, son el único obstáculo que se interpone entre la humanidad y la construcción del rayo de neutrones. El Papa los ha bendecido y el pueblo los ha aclamado. Y ahora, como pueden ver en estas imágenes en directo, lo único que puede hacer el mundo es esperar. ¿Cindy? También nosotros esperamos, Tom. Hace 66 minutos que los inadaptados y el ejército entraron en el búnker. Y por lo que hemos podido averiguar, parece ser que la situación ha llegado a un punto muerto. ¡Hey! ¡Lincoln! No van a solucionar nada quedándose otra hora ahí abajo. ¿Saben? No creo que ninguno de ustedes tenga ganas de meterse en esa lavadora. Pero aunque consigan atravesarla, tengo un helicóptero en la cima de la colina dispuesto a llevarse el rayo antes de que nadie lo vea. Así que, ¿por qué no se ahorran sufrimientos y molestias y se entregan? ¿Quién sabe? Tal vez cumplan su condena desempeñando alguna tarea en el ejército. Solo tenemos una alternativa. Ya. ¡Váyase a la mierda! No me refería a eso. Allá vamos, Hayes. ¿Johnny? Estoy cansado. Cuatro en la última media hora. Estoy descargado. ¿Qué temperatura tiene? 27 grados. Ni se te ocurra, Billy. Si Biff intenta congelar ese agua, es hombre muerto. Sí, ya sé que no podemos. Me parece que ni usted ni ninguno de sus monstruos de feria tiene nada que hacer. Les doy 30 segundos antes de ordenar a mis hombres que carguen de nuevo. Monstruos. Quizá tenga razón. No, Gloria. Venga, somos unos desechos. Eso de ser una familia, uno para todos y todos para uno. ¿A quién intentamos engañar? No engañamos a nadie. Queríais recuperar vuestro trabajo. Jane quería venir a verte y sacarme de la cárcel. Y Johnny, el señor del rock and roll, quería demostrar que era un duro. Te equivocas, Gloria. Creo que no. Y casi preferiría estar en la cárcel. Sí, sí. Billy, no. Se acabó. Tal vez nos hayamos dejado arrastrar por la imaginación. Puede que fuera una tontería tratar de unir a los inadaptados. No, Bill. ¿Qué tontería? No ha sido más que otra de mis absurdas fantasías que hará que acabemos en la cárcel. Anda, vamos ya, Bill. El peor líder del mundo. ¡Doctor Hayes! ¡Doctor! Lo siento, amigos. ¡Ya salgo! ¡Nos rendiremos! Thank you.
Oye, no se te ocurra llevarlo nunca a la playa. Bueno, ¿lo intentamos? Adelante. Rápido, ponle otra vez el guante. ¿Temperatura? 30 grados. Quizás salga de esto. Vamos, bien. Levanta. ¡Tras ellos! Vamos al tejado. Que no salga vivo ni uno solo. Adelante. Algo está ocurriendo, pero no sé lo que es. Conseguiré información al... Sí, los inadaptados están en acción. Ahí está. Salgamos de aquí, deprisa. Por allí, llévatelos por allí. ¿Tienes para otra descarga? Estoy agotado. ¿Crees que podré? Inténtalo. Está bien, probaré. ¡Johnny! El botón verde lo mandará al tejado. Lo intentaré. Estupendo. Ánimo. Verás un luminoso con tu nombre. Johnny B. Good tocará esta noche. Seas mi amiga. Somos de la familia. ¿Estás bien, Johnny? Sí, no hay problema. Venga, vamos, levántate. Él, ¿por qué no haces tú los honores? Mándalo al tejado para que el mundo entero pueda verlo. Han conseguido. Han entrado en el búnker. Lo han logrado. ¿Qué hacemos? Tenemos que subir. Bien, entonces arriba. Vamos. Naturalmente, la construcción del rayo de neutrones se pospondrá indefinidamente. Estoy segura de que muchas personas se alegrarán por ello. Disculpe, senador, pero al parecer está ocurriendo algo en la cima de la colina. Ah, sí. Bien, no estoy seguro de qué podrá ser. Pero creo que se trata del doctor Strickland y... sí, del general T. En cuanto llegue arriba, cárguenlo. Vamos. ¡Jane! Yo me quedo con Bill, vosotras aquí. ¿Seguro? Saldremos de aquí, Case. Vamos, sigue.
Parece que algo está surgiendo en la cima de la colina, senador. Dios mío, lo han construido. ¿El qué, senador? El rayo. Habían construido el rayo. ¿Cómo llegaremos arriba? Hay un ascensor en la esquina. Vamos. Déjese de tonterías. Telecomunicaciones. ¿Es usted el oficial? Sí, señor. ¿Tiene radio? Sí, señor. Ese helicóptero de ahí no debe despegar de la colina. ¡Derríbelo! Señores de los nuestros. Soy senador de los Estados Unidos y he dicho que lo derriben. Sí, señor. Llamando a base 5, aquí Perro Rojo. El helicóptero no debe abandonar esa colina. Haz dos disparos de advertencia, cambio. ¿Pero a quién se creerán que están disparando? Piloto, dé la vuelta. Póngame en posición de tiro con respecto a ese polígono. Pedazo de idiotas. Les enseñaré lo que hace un arma de verdad. ¡Bill! ¡No! ¡Quítese de en medio! ¿Dónde están? Vamos. Johnny, ¿tienes bastante carga? Me temo que no. ¡Globe! Yo no puedo bajarlo. Pues tendréis que unir vuestras fuerzas. ¡Miren! ¡Ahí arriba! ¡Son los inadaptados! Sí, son todos los inadaptados. El equipo al completo. ¡De la vuelta! ¡Póngame frente a la cima! Johnny, ¿estás listo? Listo. ¡Glo! Lo intentaré. Vamos allá. Uno, dos y tres. ¡Disparad! ¡Los tenemos! ¡Bien! Quiero ese blanco, ese blanco. Un esfuerzo más, ánimo. ¡Ese blanco! ¡Vamos, Dios! ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡No puedo! ¡Más cerca! ¡Johnny, venga! No tengo energía. ¡Seguí dándole vueltas! ¡Billy, el casco! ¡Cógelo! ¡Pasa, pásamelo! ¡Ánimo, Joe, tú puedes! ¡Vamos, Johnny! ¡Un último esfuerzo! ¡Tira! Thank you.
¡Lo hemos conseguido! ¡Lo hemos conseguido! Te daré una chocolatina. ¿Sabes? Debiste llamarme Hayes. Oye, hablando de... ¿Quieres llamarme Billy? ¿Sí? Buenas noches, conejitos.